No podía dejar de degustar los ricos productos de la tierra, como son el queso duro, ¿no? Sí, el queso duro y el turrón canario. Es una novedad. ¿Eso que lo vienes haciendo todos los años? Sí, todos los años. Hace ya como 5 años que rescaté la receta de unas amigas y bueno, le he añadido otras cosas para que no sea igual. Y bueno, pues la gente es estupenda, le encanta. Enhorabuena, felicidades por esta iniciativa, porque iniciativas son las que realmente hacen más bonita, con mucho más éxito, una romería tan bonita como la de Wimi. Enhorabuena. La verdad que sí, muchas gracias. Felicidades. Pero... vamos a probarlo, Manolo. Manolo, no sé si ahora no lo otro dulce, a mí sí me gusta. Venga. Muchas gracias. Gracias. Una sola porque estamos... Ay, y aceitunas que son, ¿de dónde están? Mira, Manolo, ¿lo oíste ya? Son de Guayadeque, de allí arriba. De pues muy cerquita de aquí, de Guayadeque. Además, tiene una pinta, Manolo, que vamos, se va a los ojos, vamos nada más. Madura porque no ha llovido, cuando llueve se ponen tiernitas y están maduras, pero ahora las cogimos verde. Pues, enhorabuena. Ya para la fiesta. Enhorabuena, felicidades. Felicidades. Estamos escuchando a la agrupación folclórica Llanos Prieto de aquí de la villa de Agüime. Vamos a ir escuchándole.